¿Es su corazón el cuartel general del odio, aun cuando dice amar a Dios? ¿Ama solo en lo abstracto? Un hombre se vanagloriaba de lo mucho que amaba a los niños. Un día hizo un hermoso trabajo de albañilería, cubriendo con concreto el caminito de entrada al garaje de su casa. Pero mientras el concreto se fraguaba, él entró a su casa a tomarse un refresco. Durante ese lapso, los niños del vecindario vinieron, y dejaron las huellas de sus zapatos, de sus pies, de sus manos y una gran variedad de dibujos infantiles en el concreto a un fresco. Cuando el hombre salió y vio lo que los chiquillos habían hecho, se puso completamente furioso, insultando fuertemente a los niños y tratando de alcanzar a alguno de ellos para darles su merecido escarmiento. Al ver esto, uno de los vecinos le dijo, Vecino, pensé que usted amaba a los niños. Siempre está diciendo cuánto ama a los niños. Y el hombre le contestó: ¡Oh, sí! Los amo en lo abstracto, pero no los amo en el concreto. Bienvenidos a nuestro programa El amor que vale, por el cual compartimos los estudios bíblicos del autor, maestro y pastor, Dr. Adrian Rogers. Escuchemos en la voz del pastor Lenin de Janon el mensaje Cómo ser un buen amigo. Tenga la bondad de buscar en su Biblia el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Hoy quiero compartir con usted el tema Cómo ser un buen amigo. La historia bíblica que veremos hoy es bastante familiar. Y con la excepción de las parábolas del de hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida, esta parábola del buen samaritano es una de las más hermosas que Jesús relató. Ahora yo tengo un especial interés en esta parábola porque nací en el Hospital del Buen Samaritano en West Palm Beach, en la Florida. Y al hospital le dieron ese nombre debido a la historia bíblica que vamos a estudiar de inmediato. Empecemos en el verso 25 de Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, para probarle, eh, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? De inmediato nos damos cuenta que esta pregunta no fue sincera. Fue hecha por un pseudo abogado tratando de que Jesús caiga en una tampa teológica. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, ¿el que usó de misericordia con él? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora para comprender esta historia tenemos que entender el trasfondo y las circunstancias. Este intérprete de la ley se acercó a Jesús para hacerle una pregunta deshonesta. Si es que usted no entiende esto, no va a entender la enseñanza. Este intérprete de la ley era un ególatra que quería justificarse a sí mismo haciéndole a Jesús una pregunta deshonesta. La Biblia dice que este hombre estaba probando a Jesús, o sea, estaba tentando a Jesús. Permítame decirle algo acerca del Señor Jesucristo. Si usted viene a él con una pregunta honesta, siempre recibirá una respuesta honesta. Pero si usted viene a Jesús con una pregunta deshonesta, o sea, una pregunta tramposa, Jesús no le responderá, sino que más bien le hará a usted una pregunta. Jesús siempre procedió de esa manera. Y eso es lo que hizo con este intérprete de la ley, que era un abogado astuto y listo. Jesús le preguntó, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, Jesús le dijo, Bien, tú eres un abogado conocedor de la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Y el abogado respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora note que la pregunta inicial de este hombre fue una buena pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le confronta con lo que dice la ley. Evidentemente ese abogado había estudiado las escrituras, las había analizado, su respuesta estuvo basada en los libros de Deuteronomio y Levítico y sabía todo eso. Ese hombre tenía religión. Pero no tenía vida. Era religioso, pero estaba perdido. Así que Jesús comienza a tratar con este hombre porque no solo era un abogado astuto, sino un mal abogado. Era un abogado deshonesto. De inmediato trató de encontrar alguna falla en la ley al preguntar, ¿Y quién es mi prójimo? Buscando el justificarse a sí mismo. Usted debe aprender de todo esto. Este hombre tenía un credo, pero no tenía salvación. Sabía algo sobre la ley de Dios, pero no tenía genuina vida en su corazón. Era religioso, pero estaba perdido, tratando de encontrar alguna falla en la ley de Dios. Sabía que la ley decía que hay que amar a Dios. Y él creía que amaba a Dios hasta cuando Jesús le dijo que debía amar al prójimo. Entonces él dijo... Un momento, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuál era el problema de este hombre? Él no tenía ninguna dificultad amando a Dios porque, en lo concerniente a él, Dios no estaba presente. Pero la gente estaba por todo lado rodeándole y él no quería ir demasiado lejos y no quería amar a nadie que no tenía que amar. Él podía amar a Dios en forma abstracta, pero a nadie en forma concreta. Él quería bajar esa su llamada religión del plano de lo etéreo al plano de la vida real en la cual vivía. No tenía problemas amando a Dios con todo su ser, pero no quería amar a nadie en esta tierra que no tenía que amar. Era como el hombre que se vanagloriaba de lo mucho que amaba a los niños. Un día hizo un hermoso trabajo de albañilería cubriendo con concreto el caminito de entrada al garaje de su casa. Pero mientras el concreto se fraguaba, él entró a su casa a tomarse un refresco. Durante ese lapso, los niños del vecindario vinieron y dejaron las huellas de sus zapatos, de sus pies, de sus manos y una gran variedad de dibujos infantiles en el concreto a un fresco. Cuando el hombre salió y vio lo que los chiquillos habían hecho, se puso completamente furioso, insultando fuertemente a los niños y tratando de alcanzar a alguno de ellos para darle su merecido escarmiento. Al ver esto, uno de los vecinos le dijo, Vecino, pensé que usted amaba a los niños. Siempre está diciendo, ¿cuánto ama a los niños? Y el hombre le contestó, Oh, sí, los amo en lo abstracto. Pero no los amo en mi concreto. <laughs> Por favor, subraye el siguiente versículo, primera de Juan 4.20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Escúcheme: si su corazón es el cuartel general del odio, no me diga que ama a Dios, porque estaría mintiendo. Y alguien me dirá aparentemente ofendido, Pastor. ¿Me está llamando mentiroso? Bueno, en realidad yo no le conozco tan bien como para hacerlo. <laughs> Pero la Biblia lo dice. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este intérprete de la ley, este abogado que tenía un corazón pecaminoso, estaba buscando una coartada, estaba buscando dónde trazar una línea, establecer un límite para poder tenerlo todo a su manera. Y ese es el trasfondo de este pasaje de las Escrituras. Este hombre, con una pregunta deshonesta para tentarle a Jesús, le dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y me encanta cómo Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué es lo que dicen las escrituras al respecto? Y el abogado, que evidentemente conocía las escrituras, le da la respuesta adecuada. Y entonces Jesús le dice, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero entonces el hombre le pregunta, pero maestro, ¿quién es mi prójimo? Bien, ahora ya tenemos el trasfondo completo. Ahora veamos la historia misma. La primera parte de esta parábola que contó Jesús es el relato de lo que yo llamo criminal falta de humanidad. Veamos desde el verso 30 de Lucas 10, que es donde comienza la parábola. Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La ciudad de Jerusalén está ubicada en la cima de un monte, el monte Sión, y está más o menos a 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Jericó está situada junto al Mar Muerto y es el punto más bajo en toda la tierra. El Mar Muerto está a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Así que hay una diferencia de aproximadamente 500 metros de altitud entre Jerusalén y Jericó. Y hay un hombre que está yendo desde Jerusalén, la gran ciudad del gran Dios, a Jericó, que era una ciudad pagana y perdida moral y espiritualmente. Se podría decir que iba de una ciudad celestial a una ciudad infernal. Y desde Jerusalén a Jericó, el camino siempre es descendente, lleno de peligrosas curvas y rodeado de montañas y cuevas y enormes rocas. Fue entonces, y lo sigue siendo hasta ahora, el lugar perfecto para que se escondan ladrones, asaltantes y criminales. Era un viaje muy peligroso, especialmente si uno viajaba solo. Y eso es lo que sucedió con este hombre de la parábola. Viajando solo, cayó en manos de los ladrones, quienes le asaltaron, le golpearon, le despojaron de todo lo que tenía, y cuando le vieron inerte en el suelo y cubierto de sangre, lo dejaron creyéndole muerto. Ahora este es un cuadro de la humanidad alejada de Dios, asaltada, robada y maltratada por el diablo. Y algunos estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Escuche, solo porque no estamos interesados en este abogado que vivió hace siglos, ni interesados en esta parábola, por estupenda que sea, Debemos preguntarnos, ¿qué significó entonces y cómo tiene aplicación en nuestros días? Pero tal vez la pregunta más importante relacionada con esta parábola es, ¿cómo se aplica a usted personalmente? ¿Se ha percatado que vivimos en ciudades cuyos habitantes están yendo, por así decirlo, de Jerusalén a Jericó? y que por lo tanto están descendiendo y descendiendo, alejándose de Dios y casi invitando al diablo para que les asalte, les robe y les maltrate. Hay aquellos que están heridos domésticamente que tienen hogares destrozados. Cada día oigo más y más acerca de corazones quebrantados, hogares destrozados y divididos por Satanás, mucha gente herida emocional y espiritualmente. Cada día conozco más niños y niñas que son víctimas del abuso de los mayores que en muchos casos son sus propios padres. Más y más jovencitos, hombres y mujeres, se convierten en juguetes sexuales de hombres y mujeres pervertidos, quienes corrompen sus preciosos corazones y vidas y los hieren emocional y psicológicamente. Conozco muchos heridos físicamente por su adicción a las drogas o al licor y se convierten en un ejército de muertos vivientes y conozco muchísimos heridos económicamente. Muchos de ustedes probablemente disfrutarán de una buena comida hoy, pero muchos más no tendrán nada para comer, literalmente. No piense que porque usted tiene lo suficiente, todos tienen lo suficiente. Y tampoco piense que aquellos que no tienen es porque no trabajan, porque son ociosos. Cierto, algunos estarán en esa categoría, pero se le rompería el corazón si supiera de la pobreza y de la angustia que muchos padecen, a pesar de que trabajan. Y hay un número infinito de los heridos espiritualmente. Y aunque vivan en impresionantes mansiones, están esclavizados en el ocultismo, el humanismo, el liberalismo religioso satanás les ha asaltado, les ha despojado de los más profundos valores éticos y morales, y les ha dejado tendidos en el camino descendente hacia jericó, medio muertos. y entre quienes me escuchan en este momento, sean creyentes o no, me atrevo a decir que hay muchos que tienen un corazón quebrantado. nuestro mundo es un mundo de dolores. Los heridos espirituales y emocionales están alrededor de nosotros, con sus corazones quebrantados y sus vidas destrozadas. Hay millones de personas que necesitan de amor. Vivimos en medio de una criminalidad humana. El hombre de la parábola descendía desde la ciudad celestial, Jerusalén, a la ciudad infernal, Jericó, y cae en las manos de los ladrones, quienes le despojan de todo lo que tiene, le hieren, y le dejan sangrante, botado en el camino, medio muerto. Eso es lo que Satanás hace. Pero no solo tenemos una criminalidad inhumana, sino también una actitud que es lo mismo de mala. Una casual indiferencia. Veamos los versos 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo un sacerdote y un levita. El sacerdote era el que realizaba los rituales religiosos en esos días. Los levitas eran los que guardaban, cuidaban de la ley y estos dos representan lo que es la religión. Religión con sus rituales y con sus reglas. El sacerdote, religión con los rituales, el levita Religión con sus reglas. Ahora recuerde que Jesús está hablando con un hombre que se creía justo, un hombre que no quería amar a nadie que no tuviera que amar. Este hombre que hablaba con Jesús tenía religión, pero no tenía vida espiritual. Jesús vino a salvar al hombre del pecado y de la religión. Y yo creo que lo segundo es más difícil de hacer que lo primero. La religión le hará intolerante, cruel y con un falso sentido de justicia. Si es que usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, el hombre que habló con Jesús de ninguna manera era un ateo. Era un religioso. La mayoría de quienes me están escuchando seguramente son personas religiosas, aunque no sería nada raro que también algún ateo me esté oyendo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted salvo? ¿Tiene a Jesús en su corazón? ¿Le ha entregado a él la totalidad de su vida? Si su respuesta a estas preguntas es no, ¿por qué no hace esa decisión espiritual ahora mismo? Orando de la siguiente manera. Señor Dios, gracias por hacerme entender mediante este mensaje que el ser simplemente religioso no me salvará. Y quiero ser salvo y que mis pecados me sean perdonados. Señor Jesús. Ten la bondad de ser mi buen samaritano. Estoy herido y muerto en mis pecados. Perdóname, límpiame, sáname y sálvame. Cúrame con el aceite de tu espíritu y límpiame con el vino de tu sangre. Ven a vivir en mi corazón y sé mi salvador y mi señor. Toma en tus manos el control de mi vida y hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. ¿Mantienes sus ojos abiertos y su corazón sensible? ¿Conoce personas religiosas apegadas a rituales y reglas, pero carentes de compasión? ¿Sabía usted que el pecado de omisión es muchas veces.? Mucho más grande que el pecado de comisión. ¿Qué es lo que se necesita hacer para matar una iglesia? ¿Pelear contra ella? No necesariamente. Eso podría más bien fortalecerla. ¿Qué se necesita para matar una iglesia? Ignórela, ignórela. Y tal vez estoy hablando este momento a alguien que debería asistir a la iglesia pero que prefiere estar en la iglesia cristiana llamada colchón suave. <laughs> Permítame decir algo muy enfáticamente. No hay ningún sustituto para nuestra asistencia a la iglesia. Un programa cristiano de televisión no lo es. Escuchar este mensaje tampoco lo es. La Biblia claramente dice en Hebreos 10:25, no dejando de reuniros, como algunos tienen por costumbre. ¿De cuál parábola hablamos? ¿Cuáles son las personas que describe Jesús? Bueno, acompáñenos y sean bienvenidos a El Amor Que Vale, para recibir la instrucción bíblica que nos trae el doctor Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón, compartiéndonos cómo ser un buen amigo. El apóstol Pablo, antes de encontrarse con el Señor Jesús en el camino a Damasco, era un hombre sumamente religioso. Y en el capítulo 3 de Filipenses, él describe lo que fue su vida antes de Cristo. Escuche lo que él dice en el verso 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Esto, mi estimado amigo, es su currículum vitae de no poco valor. Quiero decir, si Pablo en nuestros días presentara su carpeta personal en alguna parte, de inmediato sabrían que este no es un hombre del montón. Pero no solo tenía el pedigrí correcto, sino que tenía las obras para respaldarlo. Mire lo que dice en Filipenses 3:6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él guardaba y cumplía con todos los mandamientos y reglamentos de la ley y la religión. Pero observe el tremendo cambio en la vida del apóstol cuando dice en el verso siete Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo deja muy en claro que todo lo que él tenía como positivo en su libro de cuentas lo puso como negativo. Su nacimiento, su educación, su celo, su influencia, todo eso consideró él como pérdida, como basura, por amor de Cristo. Estoy seguro que este mismo momento estoy hablando a alguien que está perdido en su religión, y eso es muy triste. Al diablo no le importa si es que puede enviarle a usted al infierno desde el asiento de una iglesia o desde una alcantarilla. Tanta gente, como este abogado de la parábola, es completamente religiosa, pero completamente perdida. Si la religión salvara, entonces... ¿Cuál es la religión correcta? ¿Cristianismo? ¿Protestantismo? Catolicismo, budismo, reumatismo. <laughs> ¿Cuál es la religión apropiada? ¿Cuál de las religiones puede salvar? Ninguna, ninguna de ellas, solo Jesucristo salva. El ser bautista o católico o metodista o presbiteriano o lo que sea no le salva. El ser miembro de una iglesia y ser bautizado y ofrendar generosamente y desempeñar algún cargo en la iglesia y hasta ir de misionero a otro lugar, nada de eso salva. Solo Jesús salva. Ninguna religión en el mundo jamás ha salvado a nadie porque la religión, como religión, es legalista y por lo tanto no ofrece una relación con el Señor Jesucristo, quien es el único que puso su propia vida para salvarnos. El sacerdote de la parábola representa a la religión con todos sus ritos. ¿Vio al hombre herido y sangrante en el camino? El sacerdote seguramente estuvo ese día en el templo cumpliendo con el ritual de su religión, cubierto con atavíos especiales. Y ahora ve a este hombre tendido en el camino y pasa de largo. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Está enseñando que la religión, con todos sus ritos, no puede salvarle. Luego aparece en escena un levita. Recuerde que los levitas eran los guardianes de la ley. La Biblia dice que este levita miró a ese hombre herido y tendido en el camino y también pasó de largo. A lo mejor lo vio un poco más detenidamente. Pero no hizo nada. Y prosiguió su viaje. Levita, guardián de la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos describe, nos estudia y hasta puede condenarnos. Pero no puede salvarnos. Por favor, busque Gálatas 3.10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En esta parábola Jesús habla de la religión con sus rituales y reglas. Pero su vecino, su prójimo, necesita algo más que eso. Su vecindario necesita algo más que eso. A la ciudad no le importa ni un comino partido por la mitad los ritos y reglas de las iglesias. ¿Sabía usted eso? No le importa. Lo que las personas necesitan es compasión, necesitan amigos, necesitan a Jesús. Hay miles de personas que están espiritual y económicamente, emocionalmente heridas, vilipendiadas, debilitadas, asaltadas y moribundas. Mientras tanto vamos a nuestras respectivas iglesias los domingos por la mañana y cantamos y escuchamos un mensaje y pensamos que le estamos haciendo a Dios un favor con nuestra presencia. Y probablemente muchos de nosotros somos como las personas que Jesús describe en esta parábola. ¿Qué había de malo con esos dos hombres, el sacerdote y el levita? Su problema no fue primordialmente una enorme iniquidad, sino una enorme indiferencia. Y en vez de ser parte de la solución, vinieron a ser parte del problema. Ellos no le asaltaron, ni le robaron, ni le hirieron a ese pobre hombre. No es que ellos le hicieron algo. Es que ellos no hicieron nada. Y simplemente viéndolo, pasaron de largo. ¿Sabía usted que el pecado de omisión es muchas veces mucho más grande que el pecado de comisión? ¿Qué es lo que se necesita para matar a una iglesia? ¿Pelear contra ella? No necesariamente. Eso más bien hasta podría fortalecerla. ¿Qué se necesita para matar una iglesia? Ignórela. Ignórela. Y tal vez estoy hablando este momento a alguien que debería asistir a la iglesia, pero que prefiere estar en la iglesia cristiana llamada Colchón Suave. <laughs> Permítame decir algo muy enfáticamente, no hay ningún sustituto para nuestra asistencia a la iglesia. Un programa cristiano de televisión no lo es. Escuchar este mensaje tampoco lo es. La Biblia claramente dice en Hebreos 10:25, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre. Obviamente hay las excepciones de rigor. Alguna enfermedad que le obliga a quedarse en casa. Una verdadera emergencia. El tener sueño no es una emergencia. <laughs> estar ausente por negocios o vacaciones, sabiendo que su responsabilidad como cliente será el asistir a una iglesia cristiana donde quiera que vaya de negocios o de vacaciones. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. Bien, primero una criminalidad inhumana, segundo una casual indiferencia, y tercero un involucramiento compasivo. Vamos a ver que el buen samaritano, que tuvo compasión del caminante asaltado y herido, es en realidad un retrato del Señor Jesucristo. Los samaritanos pertenecían a una raza despreciada. Ellos fueron dejados atrás cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio. Y estos que fueron dejados atrás, se casaron con los impíos e impías entre los cuales vivieron. Fue una mezcla de razas. Y algunos adoptaron las religiones paganas que tenían muchas ideas y prácticas extrañas. Muchos de ellos tuvieron que vivir en la pobreza y hasta el día de hoy judíos y samaritanos no quieren saber nada los unos de los otros, absolutamente nada. El confraternizar o ser amigo de un samaritano y viceversa era y sigue siendo algo totalmente inadmisible. Y ahora Jesús en la parábola habla de este samaritano, que lo conocemos como el buen samaritano. El verso 33 de Lucas 10 dice simplemente, Pero un samaritano, o sea, un samaritano común y corriente, nada de especial en él, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles vino y aceite, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Con esto lo que Jesús le está diciendo al abogado es lo siguiente, así necesitas... Ser. En primer lugar, Jesús siempre tiene genuina compasión, no una compasión falsa o circunstancial. La compasión del samaritano por el hombre que encontró herido en el camino no fue un mero sentimentalismo, sino verdadera compasión. Si a la palabra compasión la dividimos en dos y a la letra M la transformamos en N, Tendremos dos palabras, con, pasión. Y pasión no solo tiene el significado sexual con que se la usa en nuestros días. Pasión significa tener un sentimiento profundo. Una persona que tiene compasión ve a los demás a través de los ojos de Cristo. Compasión significa. Con sufrimiento, con sentimiento, con empatía. Y la Biblia dice que el samaritano vio al hombre y fue movido a misericordia, que es sinónimo de compasión. Tiempo atrás estuve en el aeropuerto de Charlotte esperando por mi vuelo. Cuando voy de viaje, en mi maletín llevo suficiente material para leer y para estudiar. En ese aeropuerto y en la sala en la que me encontraba, porque encontré un buen asiento y lugar para poner mis cosas, es permitido fumar. Y esa sala estaba llena de humo de cigarrillos. A mí realmente me disgusta el olor y el humo de los cigarrillos. El humo se pega en el pelo, en la ropa, en todas partes. Y uno se ve obligado aún a respirar ese humo que, por lo menos para mí, apesta. <laughs> Así que, aquí estoy, cubierto por ese humo y deseando no estar ahí. De pronto veo más allá unos cuantos asientos vacíos junto a una puerta de embarque. Así que rápidamente recojo todo mi material, lo pongo en mi maletín, me dirijo apresuradamente al lugar en donde había asientos vacíos. Ni una sola persona alrededor mío. Abrí mi maletín, saqué mis materiales y comencé a trabajar nuevamente. Y desde la otra puerta de embarque, un hombre vino, y a pesar de los muchos asientos vacíos, él se sentó junto a mí, sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno, casi justo en mis propias narices. <laughs> y ahí estoy respirando el humo que ese hombre echaba por su boca. Debo confesar que mi vieja naturaleza quiso reaccionar, pero Jesús me dijo... Quieto, Adrián, quieto. Y yo en mi mente le dije, Está bien, señor. Voy a poner todas las cosas en mi maletín y voy a sentarme en otro lugar lejos de esta chimenea humana. <laughs> y Jesús me dijo, No lo hagas. Espera. De pronto el hombre me dice, ¿No es usted Adrián Rogers? Pues le dije que sí. Y él me dijo, oh, qué bueno porque necesito hablar con alguien, necesito ayuda. Y yo pensé, Adrián, cuán ciego pudiste haber sido, qué necio hubiera sido si dejabas que reaccionara tu vieja naturaleza. Y me alegré mucho de que Dios dominara ese momento al viejo Adrián. Y permitiera actuar al nuevo Adrián, porque alrededor nuestro hay gente que necesita ayuda, aunque sean fumadores. <laughs> Veamos nuevamente Lucas 10, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano se acercó a donde estaba el hombre herido y le ministró de acuerdo a su necesidad. Y eso es lo que necesitamos hacer. No tenemos que esperar a que los necesitados vengan a nosotros. A veces no pueden hacerlo. Vaya hacia ellos y demuestre su misericordia. Mire lo que dice el verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. En la Biblia, el aceite es el emblema, el símbolo del Espíritu Santo. El vino es emblema y símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. El aceite para aliviar, el vino para limpiar. El buen samaritano ayudó a este pobre hombre tanto en lo físico como en lo emocional y luego lo llevó al mesón porque el herido no podía valerse por sí mismo. Antes de que el samaritano llegara hasta donde estaba ese hombre, probablemente estuvo montado en su cabalgadura. Después de atender al herido, lo puso en su cabalgadura y el samaritano caminó y el herido cabalgó. Ese es el ministerio sustitutivo del Señor Jesucristo. Nos permite que tomemos su lugar y Él, a su vez, toma nuestro lugar. Él es quien se acerca donde nosotros estamos él es quien es movido a compasión cuando nos encuentra despojados heridos y casi muertos en nuestros pecados y derrama sobre nosotros su aceite para aliviarnos y su vino para limpiarnos y él figurativamente nos pone sobre su cabalgadura y nos lleva al lugar en donde debemos estar amigo eso es lo que necesitamos practicar y de eso se trata el ser un amigo. Y oro a Dios que nos ayude a mantener nuestros ojos abiertos y nuestro corazón sensible para que dejemos de ser personas religiosas, apegadas a rituales y reglas, pero carentes de compasión. Le puedo asegurar que hay personas alrededor suyo, alrededor mío, que desesperadamente necesitan nuestra ayuda. Viendo la necesidad que tienen, no pasemos junto a ella sin prestar ayuda, como lo hicieron el sacerdote y el levita de la parábola. Quiero dejar muy en claro lo siguiente: el ir a su iglesia religiosamente, cualquiera que sea su denominación, no es suficiente. El sacerdote y el levita fueron muy religiosos, a no dudarlo. El abogado que habló con Jesús trató de autojustificarse pensando. Qué buen hombre que soy. Y no tengo que amar a nadie que no quiera amar. Independientemente de cómo usted piense, la gente necesita espiritual y emocionalmente de su ayuda. Si usted no conoce al Señor Jesucristo en forma personal, es como un muerto ambulante. Y es uno de aquellos que han sido despojados y heridos por Satanás. Usted puede vivir en una hermosa casa, y manejar un carro último modelo, y vestir ropas elegantes y costosas, nada de esto le impresiona a Satanás, ni evita que le robe y le destruya. Jesús refiriéndose a Satanás dijo, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, el buen samaritano, quiere curar sus heridas espirituales y emocionales porque le ama y tiene un corazón lleno de compasión, de misericordia hacia usted. Si quiere ser salvo y tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, lo puede hacer ahora mismo. Amiga, amigo, si de todo corazón y de forma seria y sincera usted hizo esa decisión espiritual, Dios inundará con su paz y su presencia su vida este mismo momento.